Ara el que farem serà que anem a començar la puja, la subhasta dels fadrins, com són les festes més tradicionals possibles, unes de les més tradicionals del nostre poble, on els grups de fadrins del poble, és a dir, tots aquells joves, xics que no estiguen casats, poden optar a ser majors de Sant Pere. Sí. Poden pujar tardes de bous, bous embolats, serrils, vaques embolades, i la colla o grup d'amics que més pujo serà els que seran els majors de Sant Pere de l'any 2025. Recordar que els majorals de enguany, en 2024, van eixir en tres tardes de bous, dos embolats i una vaca embolada. I pues, seran ells els primers que començaran en la puja inicial i a partir d'ahir les colles interessades, pues, us ha vist que vols empujar, adelante. El concejal diu que una vaca en vola los que estem així. Condena, condena, condena. Entonces, ¿qué tenéis que tener? Una tarde, un bolo volado y una vaca volada. Una tarde de bolo, un bolo volar, una vaca volada. Una tarde de mes. Una tarde de mes. De moment, la puja va dos tardes de bous, un bou embolat i una vaca embolat, Dani García. Que un pago que vulga. El año pasado... pasado. Acabamos con tres tardes de toros, dos toros embolados y una vaca embolada. Hemos hecho más, hay dinero de sobra, si alguien la quiere subir, que no se preocupe, que no va a tener que poner el bolsillo. Creo que queda bastante lejos la oferta. Sí, sí. Yo lo digo porque que no tengan miedo y que la suban. Entonces, dos tardes de bous, un bou embolat y una vaca embolada. ¿Algún club de la puja? Pues ahora lo que está proponiendo es subir la cuota, porque la cuota estaba a 15 euros y ahora le han propuesto subirla a 20, porque todo ha subido. La cuota viene de cuando eran pesetas, que eran 2.500 pesetas. Por ahora están proponiendo y debatiendo a ver si la pueden subir, a ver si se animan un poquito más los mayorales. Dos tardes de bous, un bou embolat y una vaca embolada para Dani García. ¿Algú put de la puja? A la de una. A la de dos. Va, va, va. Ya, es que se acabará todo, porque al 2026 ya no habrá ninguno. Y a la de tres. Pues a mi parecer se ha quedado un poco floja la puja. No sé cuántos años más durará la tradición en el pueblo a este paso, pero al menos un año más lo hemos conseguido aguantar. Y haremos todo lo posible por ayudar a los mayorales y que la tradición no se pierda. Gracias. Vale, pues nada, no estamos todos hoy, somos unos cuantos del grupo, la verdad que sí que tenemos ganas de cogerlo, porque si no esto se pierde por el pueblo. Y la verdad que pensamos que sería mucho más difícil que una costa, la verdad. Porque primero ha salido una tarde, se ha subido un toro, luego nosotros ya hemos tirado la segunda tarde un toro y una vaca. Y nada. Por lo demás, ha habido un pelín de tensión porque había gente, a mi parecer, que ha venido a tocar las narices más que a pujar. Y si la gente que lo vea o lo sí, se dará cuenta. Y bueno, yo es por soltar la puya, que la gente si viene que venga a pujar y no a tocar las narices, básicamente. Ya está.